Muy buenas tardes. Queremos empezar dando las gracias a la profesora Marisol por todo lo que nos ha enseñado y reconocer, por supuesto, la dedicación y empeño que le pone a su trabajo. Gracias a usted por habernos permitido vivir la experiencia de realizar una entrevista, elaborar noticias, entre otras cosas, adentrarnos al mundo del periodismo. Quisiéramos presentarle a unas amigas. Qué gusto. Hola, Wendy. ¿Cómo estás, Marisabel? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Gracias. Wendy Tribaldo. Les saludo desde Panamá en el día de hoy. Y me permiten solamente unos segunditos para compartir mi pantalla, por favor. Pero en esta ocasión estamos aquí para anunciar con mucho, mucho cariño y emoción que el maestro de Libertad de Prensa, laureado de oro para este primer año de este premio, es nuestra queridísima Marisabel Bellido Terán. Mira, de parte de todos nosotros, de verdad, Marisabel, felicidades. Fuimos 21 jueces a nivel global que evaluaron tu trabajo. Hello, Marisabel. Hello. I am absolutely delighted that it is you who won this award. Our jury was blown away by your work, and as was I. And you are a shining example to the world. I would like to toast and give you flowers if I could. A nombre mío y de la Fundación para el Periodismo, a nombre del directorio, del personal, pero sobre todo, a nombre de todos los periodistas de Bolivia, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada por tu premio, de verdad. Que el Señor te bendiga, que te dé sabiduría en todo el camino que realices. Te tenemos un detallito chiquitito, pero significativo. Muy feliz porque la profesora, bueno, me ha tocado una profesora que es un ejemplo para todo el colegio, para mis compañeros y para otros cursos más. Y decirle que sea, que siga así, que nos motive a seguir o a cumplir nuestros sueños. Gracias por siempre enseñarnos lo mejor que puede. Espero que siga siendo siempre una excelente maestra, porque es una excelente maestra, es una maestra que puede dar lo mejor de ella, aún estando un poco delicada, estando tal vez un poco triste. Ante nosotros siempre ha sido demasiado buena, una persona demasiado alegre. Marisabel, esto es para ti. Feliz día, felicidades, profe. Eres realmente maravillosa, un ser humano grande y un aplauso para ti. Gracias, gracias. Esto es un compromiso grande para mí, esto es un impulso para seguir adelante y dándome más de lleno con tanta, o sea, esto, mi profesión a la que amo tanto, tanto y el periodismo que me apasiona. Yo creo que si no hubiera sido maestra, hubiera sido comunicadora, pero unir ambos que me apasionan para poder transmitir a mis estudiantes y enseñarles y seguir aprendiendo, aprendiendo y enseñarles más a ellos todavía. Es lo que más me llena de felicidad. Y mil gracias, Aralín, gracias, Wendy, gracias por todas las palabras, gracias por todo lo que me han dicho. Yo voy a dar lo mejor de mí siempre y tratar de ser mejor cada día. Mil gracias, un millón de gracias.